Nos encontramos en la comunidad de Tepeaca, Puebla, del Santuario del Santo Niño Doctor. Una bella y milagrosa imagen que desde hace 76 años se venera en esta comunidad. Esta imagen fue traída por una religiosa josefina. Por petición del ayuntamiento, la religiosa llega a esta comunidad para atender a los enfermos. Ella traía esta imagen milagrosa, la cual la gente la empezó a conocer, le fue nombrando como el niño del hospital. Con el paso del tiempo fue acrecentándose la devoción, porque el pueblo con fe, con amor, le pedía a esta imagen la salud del cuerpo, la salud de sus enfermedades. Mucha gente lo fue conociendo, de tal manera que la devoción se fue extendiendo, primero de manera pues regional, después a nivel República Mexicana, e inclusive en la actualidad gente del extranjero viene a dar culto a esta imagen. Cada persona que ha tenido la experiencia de un Dios vivo, de un Dios cercano, a través de esta imagen milagrosa ha experimentado la misericordia de Dios. Porque yo lo conocí el niño desde que llegó allá en el hospital de donde estaba la primera vez y empezó haciendo milagros, porque entonces yo también tuve un enfermo, que mi familia se enfermó y decían, no, este enfermo no tiene alivio. Entonces estaban las madres que lo trajeron acá y que estaban atendiendo el hospital. Entonces la madre dijo, vengan acá. Allá estaba un cuarto donde se veneraba ese niño. Lo tenían con flores. Entonces, ya que le van a pedir al niño con aquella devoción, pídenle a ese niño. Y si el niño les concede el milagro, él se va a componer el enfermo. Entonces el enfermo dice, si mañana, dijo el doctor, si mañana amanece y no le agarra la temperatura, está de alivio. Y así fue. La gente que se acerca como peregrinos manifiestan su gran amor porque han recibido algún favor del Santo Niño Doctor. Y muchos manifiestan que este mismo Niño Doctor, esta misma bella imagen, se les apareció cuando ellos estaban en un momento grave de enfermedad, convaleciendo, y por ello eso se acercan, o también por la devoción de otras personas que le manifiestan que tengan fe en el Santo Niño, es como ellos lo han conocido. Tiene como 10 años que venimos caminando. Pedir para nuestra familia, nuestros hijos, y pues que no nos falte el pan de cada día en la casa. Es algo maravilloso venir a este encuentro con Jesús, nuestro Dios, ¿no? Y por eso es que estamos acá. Con mucho cariño vengo a la comunidad de Tepeaca para acompañarlos. Vengo como un peregrino más a unirme a todos los peregrinos de la arquidiócesis y de otras partes de nuestra patria que vienen durante todo el año, sobre todo en los fines de semana. Mucha gente peregrina hasta este santuario de esta bendita y milagrosa imagen del Niño Doctor de Tepeaca. Es un santuario en el cual tratamos que cada cristiano que se acerque experimente la misericordia de Dios. Siempre estamos confesando, de tal manera que cuando una persona se acerca a esta imagen del Santo Niño Doctor, por su confesión, por su salud del cuerpo, pueda experimentar la gran misericordia de Dios nuestro Señor. Es así que el santuario está abierto los 365 días del año. Los esperamos a cada uno de ustedes acercarse a ese gran Dios que es misericordia y que de una manera milagrosa manifiesta ese gran amor de Dios por esta preciosa imagen de Jesús Niño, del Santo Niño Doctor.
le pido a Dios, pues, que los bendiga, que bendiga a sus familias y al niño doctor, que nos dé su gracia, que nos dé su bendición, que nos dé la salud.